Como ya dijimos, nuestro compromiso político era mantener los servicios de autobús en La Manga, al menos en las mismas condiciones de calidad y ahora estamos en disposición de asegurarlo. La línea directa entre Cartagena y La Manga hasta el Peruchillo se mantiene en servicio en el nuevo mapa de concesiones del plan de transporte regional y por tanto el próximo viernes 3, cuando entren en servicio las nuevas concesiones, los usuarios de esa línea no van a advertir ninguna diferencia. Tendrán el mismo autobús haciendo su transporte desde Cartagena a través de la Unión, que entrará a la Manga y llegará hasta El Pedruchillo. Como dijimos, para asegurar estos servicios era necesario que se completase el proceso de adjudicación de las líneas. Necesitábamos conocer a las empresas adjudicatarias de todas las líneas para negociar con ellas el mantenimiento del servicio. Y la voluntad política, tanto del Gobierno regional como del Gobierno municipal, ha sido siempre la de brindar el servicio de autobuses, pero como digo, había que esperar hasta que se completase ese procedimiento de adjudicaciones. Para más que nada poder combinar los servicios. Tenemos previstas varias opciones en función del número de adjudicatarios, pero el proceso va a ser mucho más sencillo porque la misma empresa que opera en Cartagena con el transporte urbano es la que va a a también dirigir esas líneas regionales. La nueva situación se va a formalizar con la solicitud de la empresa que tiene las dos concesiones para poder combinarlas en una misma línea y más adelante ajustaremos los horarios para mejorar las conexiones. La empresa, siguiendo nuestra solicitud, va a pedir formalmente a la comunidad autónoma que le permita combinar las concesiones municipales y regionales. De esta manera, la línea permanecerá en las mismas condiciones que hasta ahora y queremos agradecer y queremos reconocer el buen clima de trabajo que ha existido. Siempre entre las dos administraciones y con la concesionaria en concreto. Este servicio está asegurado y, a partir de ahora, trabajaremos para introducir mejoras en la prestación. Una de las peticiones que ya hemos hecho a la empresa concesionaria es que los usuarios puedan viajar en el mismo, con el mismo billete dentro de la manga, en esa misma unidad territorial, en caso de que tengan que hacer algún tipo de transbordo.